Facultad de Ciencias Exactas recibió dos visitas. Se trata del cónsul de la India en Argentina, Dr. Sergio Lai Suárez, y el Dr. Fahad Munawar Azad, oriundo de la India y ganador de prestigiosos premios del MIT y la Universidad de Stanford por sus investigaciones en el campo de la robótica. El Dr. Azad brindó una charla sobre este tema, a la que asistieron estudiantes avanzados, egresados y docentes en ingeniería eléctrica, electrónica y electromecánica. Además, acompañaron a autoridades de la UNCE y de la facultad. Se presentaron oficialmente los candidatos para las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Por un lado, el ingeniero Héctor Paz, actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, y por otro, el ingeniero José Manuel Salgado, actual decano de la Facultad de Agronomía. Ambos se presentarán en las elecciones por el cargo de rector de la UNCE. Los medios de coordinación de comunicaciones mantuvieron diálogo con sendos candidatos. Las entrevistas completas están disponibles en el sitio web de la universidad a través de la pestaña La UNCE Elige. Se llevó a cabo la Asamblea Universitaria. Como cada año, la rectora Natividad Nassif brindó el mensaje de apertura refiriéndose a su último año de participación como rectora, para luego brindar el informe anual del rectorado y sus áreas. El reconocido abogado y periodista Mario Weinfeld brindó una conferencia en Casa de Añaraz Alcorta. Además, mantuvo un encuentro con estudiantes y docentes de la UNCE. Ambas actividades tuvieron como eje compartir el debate sobre la coyuntura actual, el oficio periodístico y su relación con la política. Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas llevan a cabo una actividad para incentivar las ciencias en el Jardín de Infantes Ardillitas del barrio Borges de la ciudad capital. Nuestro jardín próximamente va a presentarse en la Feria Zonal de Ciencias y Tecnología con un proyecto muy interesante, innovador, una temática que ha surgido por parte de los niños cuando han empezado a establecer relaciones de semejanzas y diferencias en su cuerpo. Ahí surge esta cuestión de preguntarse por qué tienen color los ojos, y ha sido una temática disparadora para poder abordar un proyecto de ciencias en el nivel inicial. Hemos recurrido al doctor Pedro Carranza, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y nos ha colaborado muchísimo en poder planificar este tipo de temáticas que no son propias de nuestro nivel, pero que hay que rescatar lo significativo que ha sido para los niños poder plantearse un problema, un interrogante, y poder acudir a la investigación para poder resolver sus inquietudes o sus dudas. Se realizará el concurso Innova UNCE, destinado a estudiantes avanzados y tesistas de todas las carreras que deseen llevar a cabo un emprendimiento. Innova UNCE es la primera convocatoria que surge del área de relaciones institucionales, donde está integrado por la Escuela de Emprendedores, la UBT, la OBT y UNCE Incuba. UNCE Incuba es la incubadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esto es una primera experiencia donde trata de impulsar y motivar a los emprendedores de nuestra universidad. Está destinado a todos los estudiantes, principalmente aquellos emprendimientos que tienen como foco de atención resolver problemas vinculados al tema del medio ambiente e cuestiones sociales, ¿sí? Donde busca también la inclusión social.